bon vespre des del record en Ferran Blasi, activista de Gràcia, que haurien d'estar aquí i de fet estar aquí en els nostres punts vinguts, que efectivament és temps de pau, som vents de llibertat, és l'hora del país de l'Olivera i des d'Euskal Herria, al País Basc, és l'hora de la força de la pau. A totes i tots vosaltres, lliure i al carrer, després de 6 anys i mig d'injusta presó, Arnaldo Otegi Mondragón. Ongi etorri als Països Catalans, visca la terra i visca com les joves. Absolutamente sorprendida. Y yo soy partidario más de esa versión del refrán o del dicho. En primer lugar, quiero decir que desde que salí de la cárcel, soy un habitual de las entradas y las salidas a la cárcel, quiero decir que llevo una vida ciertamente interesante. Estuve en la mitad de Europa negociando con el gobierno español y a las pocas semanas estaba en una cárcel. Hace escasamente 3 meses estaba en la cárcel de Logroño y después he estado hablando en el Parlamento inglés, en el Parlamento europeo, he hablado hoy en el Parlamento de Cataluña y ahora estoy hablando aquí delante de todas y todas vosotras. Quiero deciros también que no es mérito mío, sino que es mérito exclusivo del gobierno español. Quiero agradecerle la vida interesante que llevo. En el capítulo de los agradecimientos, sí quiero agradecer a FIEME, a todos y todas aquellos que habéis contribuido y habéis colaborado en la campaña del Frío Tegui, que espero que pronto se convierta en la campaña por la libertad de todos los presos políticos vascos. Estoy absolutamente seguro de que será así. Hemos estado dando pasos para que eso sea realmente así y creo que lo vamos a conseguir. Por lo tanto, yo tenía una deuda con los países, tenía una deuda con Cataluña, tenía una deuda con todos y todas vosotros, porque he sentido vuestro ánimo, vuestro calor, vuestra solidaridad dentro de la prisión de Logroño y de las prisiones que he estado en el Estado español. Yo sé que hay gente que entiende que uno viene a la vida a acumular riquezas, a acumular fama, a participar de la hoguera de las vanidades. Habemos otras y otros que somos un poco distintos y distintas, que somos raros, somos felices luchando, lo hacemos de manera alegre, lo hacemos sonriendo por encima de todas las dificultades. Yo soy un fan de Pepe Mujica, expresidente uruguayo. Creo sinceramente que los seres humanos venimos al mundo a ser felices. Y lo que quiero manifestar con esto es que nosotros nos sentimos felices en la lucha y que solo hay un pago que realmente nos reconforta, que es el cariño popular. No hay dinero, no hay riquezas, no hay ningún tipo de beneficio material superior al cariño popular y a la conciencia tranquila de que uno sabe que está haciendo lo que su pueblo le exige y a que uno sigue haciendo el trabajo político que su pueblo merece. Y por lo tanto yo me siento absolutamente feliz de todo lo que he hecho por encima de todo lo que he tenido que pagar. El cariño popular no se puede comprar. En segundo lugar, quiero agradecer también todos los que estáis aquí presentes y a todos los que participáis del proceso que habéis puesto en marcha en este país, la verdadera lección que nos estáis dando a todos y todas. Yo creo que se puede decir con serenidad, pero también con cierto rigor, que hoy en día Cataluña, que hoy en día países, pero en este caso Cataluña, está poniendo en marcha un proceso que es vanguardia en Europa de los procesos de recuperación de la soberanía, de los procesos de recuperación de un Estado.
y tengo la impresión de que estamos en un proceso que es absolutamente irreversible. Lo quiero agradecer de corazón. Ya sabéis que durante muchas décadas a los vascos y las vascas, desde Irlanda, desde Córcega, desde Cataluña, desde otros lugares y latitudes geográficas, siempre se nos decía que seríamos los vascos y las vascas los primeros en acceder a un estado de independencia. Bueno, realmente lo que tiene y lo que parece ser es que de momento vamos los últimos. Lo cual es motivo de preocupación para nosotros y vosotras, pero también es motivo de alegría por todos vosotros y vosotras que vais por delante, porque en definitiva lo que os quiero transmitir es que la lección que nos estáis dando nos está enseñando a aprender y a ser mejores, que la lección que nos estáis dando nos hace sentir vuestro proceso como un proceso propio, porque aquí no está en juego solo lo que pueda ocurrir con Cataluña, aquí está en juego la libertad de todos los pueblos del Estado español, y por lo tanto eso es un agradecimiento que quiero hacerlo de absoluto corazón y con absoluto convencimiento. Vuestra lucha por la recuperación de la soberanía es nuestra lucha, y además esta lucha está demostrando que en el seno de Europa, en el corazón de esta Europa que tampoco nos gusta, pero en la que estamos, es posible construir mecanismos y dinámicas de carácter democrático y pacífico que pueden articular grandes mayorías populares, y yo creo que esas mayorías populares son, y lo digo con absoluta certeza, son imparables. Por eso quiero decir que en la mitad de esta vorágine en la que yo me encuentro, apenas salido 3 meses desde la cárcel, he sabido que ha habido incluso alguna concentración de algunos elementos fascistas en Barcelona. Lo que os quiero decir y pedir es una cosa: 1, no perdáis nunca la sonrisa; 2, no dejéis nunca de luchar; y 3, tener siempre claro que no va a haber fascistas en el mundo que van a parar a nuestros países ni a nuestros países. Además, tengo la impresión que mi visita es una excusa para esas manifestaciones. Lo que realmente les está molestando en Cataluña es que ha habido un pueblo que ha llegado a una decisión y a una conclusión, que ha tomado una determinación y que ha decidido poner en marcha un proceso de liberación nacional, un proceso de recuperación de la independencia. Por lo tanto, eso es lo que realmente les molesta. Y con esto quiero acabar, porque tampoco quiero darles muchos minutos en mi intervención, para seguir insistiendo en una cosa que me parece fundamental: no se puede ser demócrata sin ser antifascista, ni aquí ni en un lugar del mundo. Ahora os voy a hablar un poco de mi país, de cómo están las cosas en nuestro país. Sabéis que yo llevo insistiendo hace años en la tesis de que cuando se habla de proceso de paz es difícilmente defendible que lo que existe en nuestro país es un proceso de paz. Porque para hacer la paz se necesitan dos partes, y para hacer la paz las dos partes tienen que tener interés en construir la paz. Lo que han demostrado estos 6 años es que hay una parte, que en este caso es el independentismo vasco, que tiene deseos, que tiene convicciones, que tiene propuestas para construir un escenario de paz, y hay un Estado que se opone a que tal escenario se pueda consolidar, que hay un Estado que mantiene una estrategia de provocación permanente con respecto a ese escenario, y que hay un Estado tan débil que se siente perdedor en un escenario de paz. Por tanto, nosotros y nosotras lo que entendemos es que hay un Estado y un gobierno que le tiene miedo a este escenario, y que por lo tanto lo que está tratando de hacer por todos los medios son fundamentalmente 2 cosas. Una es mantener el pasado como si realmente fuera existente, mantener la presencia del pasado, aunque sea de forma virtual, porque ellos entienden que manteniéndonos en ese esquema, manteniendo un discurso antiterrorista, manteniendo un esquema antiterrorista, ellos, digamos, rehuyen su responsabilidad de entrarle a un debate que es evidentemente de naturaleza política. ¿Qué quiero decir con esto? Esta posición, que es inentendible por la comunidad internacional, ahora mismo hemos tenido ocasión de corroborarlo en nuestro viaje por Europa, tiene desde mi punto de vista varias razones de ser. Unas son razones históricas. El Estado español, desde nuestro punto de vista, entiende que las soluciones democráticas son casi tan dramáticas como la propia secesión de Cataluña o del País Vasco. Ellos entienden que una solución democrática que ponga en duda la construcción ideológica, política que han construido durante siglos con respecto a eso que ellos llaman España, se pondría en riesgo si se produjera un acuerdo en términos democráticos, es decir, un acuerdo en términos de reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado español y del derecho a la autodeterminación de los diferentes pueblos del Estado. Ellos consideran que eso es una tragedia y que eso no hace sino aplazar una agonía que desembocará indefectiblemente en la secesión de determinados territorios en el Estado español.
Es ese rápido y el gran complejo que tiene el Estado español. Y dos, el Estado español no tiene oferta política que hacer. Ese es su grave problema, esa es su gran debilidad. Por eso no quiere entrar al debate político. Por eso pretende seguir manteniendo un esquema antiterrorista que nos lleve definitivamente a mantener un debate sobre el pasado, porque tratando de mantener el pasado, aunque sea de forma virtual, lo que tratan de hacer es no encarar un debate que es un debate de futuro. Y el debate de futuro en Cataluña y en el País Vasco pasa por tres consideraciones fundamentales. Una, el proyecto de dominación de las clases oligarquías en el Estado español se fundamenta fundamentalmente sobre una cosa, sobre la indisoluble unidad de la patria española, y eso no lo debemos de olvidar. Ese es el eje central y la clave de bóveda de ese proyecto de dominación. Dos, nosotros y nosotras, desde la humildad, desde el absoluto respeto, consideramos que no existe posibilidad cierta de democratización del Estado español. Con esto no queremos ser desconsiderados con determinados sectores de izquierda que en el Estado español están emergiendo y están reivindicando el derecho a decidir. Al contrario, somos respetuosos con esos sectores, pero no renunciamos a nuestras propias convicciones. Y nuestras convicciones nos dicen que antes diríamos que a través de un análisis marxista, hoy diríamos a través de un análisis, a través del aburrimiento, hemos llegado a una conclusión. Y es que llevamos durante años, muchos tiempos y muchos años, extendiendo nuestra mano para que sea una sociedad en términos democráticos, y la respuesta ha sido siempre no, 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 no. Por eso la denomino la estrategia del aburrimiento. Nos hemos aburrido. Ya no solo tenemos razones científicas para considerar que eso no es posible, sino que además ya nos hemos aburrido. Ahora, eso sí, desde una posición responsable, el independentismo vasco lo que le dice a esos sectores es una cosa, y es, si existe la más mínima posibilidad, aunque nosotros no la creemos, de democratizar el Estado español, nosotros estamos dispuestos a colaborar en ello. No tendremos ningún empacho, no tendremos ningún tipo de limitación ni intelectual ni política para poder hacer eso. Pero ahora bien, en justa reciprocidad y por honestidad intelectual, lo que les pedimos a esos sectores es otra cosa. El día que se compruebe que esa evolución democrática del Estado español no es posible, ese proceso constituyente que algunos abogan por poner en marcha y desarrollar en conjunto el Estado español no es posible, por honestidad, voy a decir revolucionaria, aunque yo sé que ahora en estos momentos estas cosas dicen que no están de moda, yo no las expresar de otra manera, por honestidad revolucionaria o por honestidad política, pongamos simplemente por honestidad, lo que les pedimos es que se sumen a los procesos constituyentes que sí son posibles en Cataluña, en Euskal Herria o en Galicia. Eso es lo que les pedimos, porque esa será la prueba de que efectivamente su máximo interés es cambiar las cosas. Y yo en eso siempre recuerdo al ilustre Castelao, cuando dijo aquello. Castelao era un galleguista convencido, un federalista convencido, que llegó a esta conclusión hace ya muchos años, de que no era posible la federación porque en la otra parte no había nadie que quisiera federarse con Galicia. Y entonces llegó a una conclusión que la expresó de la siguiente manera: no habrá nunca una España roja, ni una España democrática, ni una España republicana si antes esa España no está rota. Y yo estoy absolutamente de acuerdo con Castelao. No quiero extenderme demasiado en el tema de las páginas pendientes que tenemos que pasar en la historia trágica que ha vivido nuestro país. Antes he citado el tema de los presos y quiero volver a ponerlo encima de la mesa. Nuestra posición con respecto al tema de los presos es clara y es nítida en el conjunto de la coalición, en el conjunto del independentismo. Todos y todas tienen que salir, todos y todas tienen que volver a sus casas, todos y todas tienen que estar junto con nosotros y con nosotras construyendo nuestro país. Esa es la posición de principio. Sabemos que este es un tema delicado, sabemos que hay temas delicados dentro de la delicadeza que es el conjunto del problema. Pero sí quiero poner encima de la mesa al menos una reflexión que cualquiera que se sienta demócrata y cualquiera que crea los derechos humanos tiene que compartir. Una cosa son los problemas políticos que pueden existir con respecto a determinados temas en el tema de presos. Pero los presos y presas que han cumplido ya una edad que los cursis llamarían provecta, que tienen muchos años y se están dejando la vida entre las rejas y los barrotes de las cárceles, tienen que exponer puestos en libertad por un mínimo criterio de humanidad. Y los presos y las presas enfermas que están en las cárceles españolas y francesas tienen que ser también mínimamente, pues solamente por un criterio de humanidad,
tienen que ser puestos en libertad. Y eso no tiene discusión política. Eso es simplemente apelar al sentido de la humanidad y al sentido de la defensa de los derechos humanos. Y por eso, en todos los foros en los que acudo, pongo encima de la mesa esta reflexión. Hay determinados casos que ya son flagrantes, hay determinados casos que ya no se sostienen. Los presos y las presas tienen que volver a sus casas, los presos y las presas enfermas tienen que volver inmediatamente a recuperar la libertad, los que tienen ya una edad avanzada tienen que volver a la libertad y se tiene que acabar una vez por toda la política de dispersión, que no es otra cosa que una política de venganza, que no conduce a ningún sitio, que no tiene justificación jurídica, ni política, ni democrática, ninguna. Quiero hablar también muy brevemente del tema del desarme y de la agenda que todavía queda pendiente en nuestro país. Será un caso curioso, que no será en ninguna latitud del planeta, y es que hay una organización, en este caso ETA, que ha manifestado en innumerables ocasiones que tiene la voluntad de desarmarse y hay un gobierno que dice no quiero saber nada de ese asunto. Yo lo estoy manifestando en Cataluña y lo he manifestado delante de la comunidad internacional. Yo soy de los absolutamente convencidos que el Estado español no tiene ningún interés en que ETA se desarme ni que ETA desaparezca. Yo soy de los absolutamente convencidos, que durante muchos años, la propia existencia de ETA ha servido más o menos como una fórmula, un instrumento, ha sido instrumentalizada para ocultar determinados problemas en el Estado español. Curiosamente, lo que tengo que decir, lo he expresado hoy a la mañana y ahora lo quiero volver a plantear. Cuando nos atacan a nosotros a nivel personal o al independentismo vasco, a nivel general o al independentismo catalán, no están haciendo una reflexión en términos éticos. La ética no tiene nada que ver. Lo que realmente no nos perdona, nos van a perdonar, y por eso nos lo han hecho pagar caro, es simplemente una cosa. Con respecto a mi persona, que desenmascarada su posición en 11M delante de todo el planeta cuando trataron de manipular masivamente a la población diciendo que aquello está cerrado. Eso es algo que jamás nos perdonarán. Pero yo diría aquello que dijo Varoufakis de los acreedores europeos. Yo llevaré con orgullo ese odio que ellos me expresan por haberles desenmascarado delante de todo el planeta y por haber puesto en evidencia lo que son. Y en segundo lugar, lo que no nos han perdonado es que dejemos fuera de la ecuación política vasca la lucha armada de ETA o la violencia armada de ETA. Yo he tratado de explicarlo hoy mejor en Cataluña Radio, porque a veces interpreto mal, pero yo estoy convencido de que cuando el enemigo interno que el Estado utilizaba permanentemente para tapar sus cloacas y para tapar todos sus problemas estructurales ha desaparecido, lo que ha ocurrido en el Estado español es que el régimen de la transición y el régimen nacido de la reforma postfranquista ha entrado en crisis. Que ha entrado en crisis el bipartidismo, que han estallado todos los casos de corrupción. Que la monarquía ha entrado en crisis y que además el debate territorial se ha puesto encima de la mesa y que además ya se abre paso la idea de que es necesario un proceso constituyente. Yo creo que eso ha sido posible no porque ha tomado una decisión, sino porque esa decisión ha generado unas condiciones de entorno que está haciendo posible que todo esto suceda. Por eso, ellos necesitan permanentemente decir que las cosas no han cambiado. Pero las cosas han cambiado, y han cambiado a mejor. Y nosotros nos sentimos orgullosas y orgullosos de haberlo hecho. Y además les decimos que vamos a seguir avanzando, que no vamos a perder la sonrisa, que no nos van a desviar del camino que hemos emprendido, porque estamos convencidas y convencidos de que ese es el camino que nos lleva a recuperar nuestra soberanía nacional y nuestra soberanía en términos sociales y populares. Y quiero aprovechar que estoy en este barrio para hablar de las víctimas. Nosotros siempre hemos sido muy respetuosos en este tema. Siempre hemos tratado de huir, de entrar en determinadas disputas dialécticas con las víctimas de la violencia de ETA. Y lo hemos hecho por un elemental sentido de honestidad y por un elemental sentido de responsabilidad. Y quiero decir, estando en este barrio, donde sucedió un hecho trágico que todos conocéis y que está presente en la mente de exactamente todo el pueblo de Cataluña y los países catalanes, que yo no rehuyo ninguna de las responsabilidades que tenemos en la izquierda abertzale por lo ocurrido durante estos largos años. Que yo hago mío el dolor de las víctimas de este barrio
de esta Cataluña, de esta Barcelona, que las hago mío y las hago mío con absoluta responsabilidad, no tengo ningún empacho en decirlo. Y quiero decir que comparto desde la responsabilidad, desde la humanidad y desde el análisis político ese dolor, y quiero decir con absoluta claridad dos cosas. Una, que eso jamás debió de suceder, que no debió suceder nunca, ese sentimiento que queremos expresar. Y dos, que como seguimos insistiendo en los últimos días, más que hablar de las víctimas, nosotras y nosotros vamos a poner en marcha un proceso para hablar con las víctimas, y estoy convencido que eso también dará sus frutos, no a mucho tardar, eso es lo que espero, y eso también contribuirá a que las estrategias de algunos decaigan y se abran estrategias que construyan escenarios mejores, escenarios más humanos y escenarios más justos. Voy a ir concluyendo porque antes he hecho una serie de prevenciones y ahora os quisiera hacer otra. Es, yo me he pasado 6 años y medio sin poder hablar. Yo puedo pasarme aquí un par de horas como Fidel Castro contándonos cómo veo el mundo, cómo veo el país, cómo veo Europa, pero no lo voy a hacer. Quiero ir concluyendo diciendo que cuando nos preguntan qué queremos hacer a los independentistas vascos en los próximos meses y años, la respuesta la centramos sobre todo en tres ejes. Rescate social, rescate nacional y resolución de los problemas pendientes que tenemos del conflicto, que felizmente se ha superado por una de las partes, aunque la otra mantenga una posición absolutamente beligerante con esto. Creo que todos y todas podemos compartir aquí que si dice Pepe Mujica que los seres humanos venimos a este mundo a ser felices, a ser razonablemente felices, todas y todas tenemos un compromiso con construir las condiciones que hagan al menos posibles. Y eso significa que todos los seres humanos, hayan nacido donde hayan nacido, tienen que tener garantizados determinados derechos y determinadas necesidades vitales. Ese es nuestro compromiso, ese es el compromiso de la izquierda en el mundo y de todos los sectores progresistas del mundo. Y por eso, hablando de este tema, me quiero acordar de los refugiados, esos que están gaseando a las puertas de Europa, me quiero acordar de ellos y me quiero acordar también de esas mujeres de ISIS, de esas mujeres kurdas que combaten al ISIS, que me parece que nos están dando una lección de dignidad. Eso también es defensa de los derechos humanos. Necesitamos también el rescate nacional. Necesitamos soberanía para construir políticas diferentes. Necesitamos recuperar esa soberanía nacional para construir políticas de igualdad, políticas que mejoren la vida de la gente, políticas que garanticen el bienestar de la gente. Y necesitamos también cerrar las graves heridas que deja en nuestro país un pasado lleno de confrontación y todavía los temas pendientes que antes he apuntado. Yo puedo decir muchas veces lo de ir finalizando, pero no me lo toméis estrictamente. Pero sí quiero ir finalizando con las palabras de un poeta valenciano que dijo así o algo así: algún día no podremos más y entonces lo podremos todo. Algún día no podremos más y entonces lo podremos todo. Quiero animaros a que seguís y a que sigáis construyendo vuestro proceso. Quiero animaros a que no dejéis nunca de sonreír. Quiero animaros a que nunca dejéis de ser amables con la gente. Quiero animaros a que no dejéis nunca de ser felices, de ser solidarios y de ser felices en la lucha, porque esta es una lucha que merece la pena, esta es una lucha que nos hace mejores a todos y a todas, y es una lucha que merece la pena. Para finalizar, hoy en la comisión, en la comisión en la que he estado de portavocía de exteriores en el Parlamento de Cataluña, les he dicho, he concluido mi intervención con dos cosas. Les he dicho, os quiero hacer una invitación a que la primera embajada de la República Catalana la inauguréis en nuestro país. Y eso probablemente nos situará casi al punto de la extinción en la izquierda independentista, porque hay entre navarros, los guipuzcoanos somos de mayor conformidad, pero los vizcaínos y navarros tienen más problemas para estas cosas. Y luego les he dicho también otra cosa: estemos en el gobierno o no, pero si estamos en el gobierno vasco será el primer gobierno que reconocerá la República Catalana sin lugar a dudas. ¡Andará! ¡A por ellos!